Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Marte, bienvenidos a un posible apocalipsis. Es muy posible que esto se acabe pronto. Crop failure reported. Meteor shower Y no incoming. digo el por qué, viene un meteorito, aquí ven, una tormenta de meteoritos, y aparte de eso viene la cuenta atrás para el impacto de un gran meteorito dentro de 2 soles y 7 soles. He jugado mal. Hay que reconocerlo, en el sentido de que me gasté muchos recursos y no tengo suficiente materiales para sobrevivir solo. Es decir, no tengo para sacar suficientes metales. Como veis aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí. Metales que estoy sacando son 11 y necesito 23. En cuanto a metales y en cuanto a electrónica, estoy muy fallo. Entonces, es un problema grande. Funding received. Hemos recibido un fondo de 125, pero no nos es suficiente. Lo de los metales es muy preocupante, ya no tengo dónde sacar metales. Así que esto va a fracasar. Pero bueno, si fracasamos, voy a intentar seguir. Pero si fracasamos, ya sabéis que empezamos una nueva. Vamos a ver. Si sí, hay un lugar de metales o algo, es que no veo donde haya metales, no hay más metales. Eso es lo malo. Vale, de las cúpulas, y claro, me puse a hacer cúpulas como un desesperado, pensando, puedo llenarlas de gente, pero no hay gente ya que quiera venir a Marte. No lo estoy vendiendo bien, por lo que veo. En cuanto a materiales, pues estamos. La electrónica me está faltando mucho. Mucho, mucho, mucho. Los polímeros estoy haciendo de más, eso está bien, pero es los metales y los polímeros lo que me va a perjudicar. ¿Por qué digo que va a ser una catástrofe? Porque cuando caigan los meteoritos, voy a acelerar, ¿eh? Cuando caigan los meteoritos, van a destruir cosas. Si caen en sitios donde esté poblado, y no las podré reparar. Ese es el gran problema. ¿Dónde es que tenía yo el de los metales raros? Aquí hay uno que no está trabajando. Ah, sí, 0.3. Es nada, ¿eh? Uno cada 3 días y pico. Y este es 2.2. Un sol y 23. Voy a acelerarlo otra vez. Y esto aquí está malo, ¿no? Esto está malo, ¿ves? Porque le falta electrónica. Voy a llevarle una electrónica que no sea por mí. ¿Vale? Que no sea por mí. ¿Aquí hay electrónica? No. ¿Dónde está alguno cercano? ¿Alguna electrónica? Este, mira, cógete esta electrónica. Que te lo llevas. Vale, vente. Y tú. No sé qué puedes hacer. Cógete esto. Estas manzanas. Y te lo llevas para otro sitio. Un sol y 21 horas. Está muy grave la situación, está muy grave. Voy a acelerar. Vale, ha salido. Bajamos la velocidad. Vamos a bajar esto aquí. Y necesito un dron con mini drones para que lo repare. Vamos a ponérselo aquí. Oh, esto también está malo. Metales. Ese es el problema. Este listo para aterrizar con 30 electrónicas más. Vale. Pero ya creo que me estoy quedando sin nada. Vamos a dejarlos aquí. Céntrico. Un sol y 19 horas. Para la catástrofe. Vale, este ya lo dejó. Vamos a dejar aquí que se cargue. ¿Dónde está el dron? Aquí está el dron. Que lo va a reparar. Metales, metales, metales. Tú, deja eso aquí y vamos a por los metales. Ese está conduciendo todavía. Vale, dame un momento. Vamos a ver qué va a pasar. De verdad que no está nada fácil, ¿no? Me gustaría que pudiéramos. Pues es que lo hice mal. Me puse allí.
a intentar, a ver, están saliendo, sí, me puse allí a intentar poblar esto y tal, pero no ha ido bien. Me molesta haber fracasado en eso. Me molesta, pero bueno, uno aprende de los errores, y menos mal que es un simulador. No es en la vida real, pero lo vamos a subsanar. ¿Dónde hay metales? ¿Puedo yo sacar más metales aquí? Venga, que me los llevo. Me los llevo para el otro lado. 92 metales, que estamos en un problema grandísimo. Grandísimo. Este no tiene electricidad. ¿Y por qué este no tiene electricidad? Ah, por esto. ¿Ves? Tengo que traer metales. Aquí los traen ya ellos. Ok, se está recogiendo metales. No hace falta que los ponga yo a trabajar tanto. Lo que sé es que lo acelero. Porque si no... ¡Ah! ¡Otra de meteoritos! ¡Oh! Vamos a dónde van a caer. Voy a acelerar un poco, ¿eh? Es que me preocupa. Me preocupa mucho. Mucho, mucho, mucho. Vale, ese está aquí y vamos a llevarlo para acá. Vamos a ver cómo está. Metal es raro, mira, 8. Oye, no está tan mal. Un sol y 12, vale. ¿Y el bicho este ya descargó? Está en eso. Meteor incoming. Ya, otro más. ¿Pero qué pasa? Ah, mira dónde van a caer. Esto va a caer aquí. Ah, pues este viene ya. Menos mal que este no estaba listo. Y no dejó nada. ¿Dónde están cayendo? Este me va. Bueno, menos mal que. Bueno, aquí menos mal. Aquí no hay nadie. Es que no hay nadie aquí. Esta es la primera, vale, habían dos, ¿no? No, todavía no, o sea, estos son unos que vienen. Una lluvia que viene. Meteor incoming. Sector scan. Mira, vamos a escanear ahí. ¿Es aquí? ¿Me ha dado o no? ¡Ah, mira, viene aquí! ¡Oh! Y la cúpula está averiada. No rota, pero averiada. Esto del agua, sí. No. Menos mal. Ahí no hay gente. Pero de todas maneras, el desastre es. Meteor incoming. El desastre es brutal. Conseguí 31 de metal. Pero ahora no lo mando para allá. Ni de vaina lo mando yo para allá. Esto del agua me lo van a destruir. Destruido. Resources are low. Meteor incoming. Metales, me quedé sin metales. El desastre se aproxima. Aquí, aquí. Este está vivo, pero los cables y tuberías están rotos. El problema es eso, la reparación. Pero claro, ¿cuál es mi error grande que he cometido? Hacer cúpulas que están vacías. Por lo tanto, el gasto de material, el gasto de mantenimiento, eso es lo que tengo que... There are earthsick colonists. Uno siente nostalgia por la Tierra. Bueno, este viene aquí, mira, la cúpula está tocada. Se repara, porque aguanta los golpes. Y protege a la gente. Meteor incoming. Míralo aquí. Este vamos a quitarlo aquí. Que se venga para acá. Rápido. Los que pueden sufrir son los que tienen los controladores. Meteor incoming. Ya sé que vienen los meteoritos. Pero ¿por dónde está pasando Marte? Este cayó aquí. No. Meteor incoming. Perdiendo oxígeno. ¿A dónde?
siempre allí. We have an oxygen shortage. Me imagino que el oxígeno es allí. Meteor incoming. Yo no me traigas más nada. Sí, llévatelo, llévatelo. ¿Pero dónde lo llevas? No, lo llevo para allá. Siguen reparando, ¿eh? Claro, como son robots, no saben el peligro que están llevando. Meteor incoming. We have a water shortage. Bueno, ya les falta de todo. Es normal. Anomaly found. Meteor incoming. Perdón, he tenido una crisis de estornudos increíble. Nueva anomalía encontrada. Pero es brutal. Es brutal el daño. El daño que me están haciendo es brutal. Meteor incoming. Anomaly found. ¿Qué tiene bueno un ataque meteorito? O sea, el ataque meteorito que tiene bueno es que te deja metales. We have an oxygen shortage. Y otra cosa que te deja estos sitios para investigar. Pero una burrada. Todavía no viene la grande, creo. En tres. Meteor hola. Incoming. En tres horas que viene la grande. Y espero que sea siempre en el mismo sitio. Desastre. Y eso, bueno, si hubiese tenido ido poco a poco. Yo creo que si hubiese ido poco a poco hubiese podido solventar los problemas, pero está muy difícil. Ya llegó una lluvia de meteoritos y no sé dónde, no sé si está aquí. Tiempo restante 23 horas. Meteor incoming. ¿Dónde? Buf. La cúpula, bueno, aguanta, ¿no? No sé qué pasa si esto baja hasta cero. Uf, mira, mira. No anomaly found. Oxígeno. Agua, todo. Meteor incoming. Por aquí. El sector G6. Sector scanned. ¿Y este dónde es? Aquí. Uf, una cúpula. No, le siguen dando, pero no le hacen daño. Meteor también esto está preparando, se está gastándose todos los. No, no sé. Claro, le siguen reparando. Voy apagando. Para que no repare nada. Creo que había otro, ¿no? Meteor incoming. Pero mientras no llegue a otro sitio. Cúpula con grietas, ¿ves? No es fácil, la situación no es fácil. Yo creo que vamos a fracasar. Es más, prefiero fracasar y empezar de cero. Porque lo hice mal. Meteor incoming. Otro grande. Tormenta restante 13 horas. Y este viene. Este viene en 4 soles. Y esto es. Los meteoritos llegados al cinturón de asteroides están a punto de entrar en contacto. Meteor incoming. No es fácil, señores.
No es nada, nada fácil. Mira cómo van cayendo y haciendo daño, ¿eh? Es que tengo otro de drones y no sé dónde está este. No, este es un Moxie. Vale, si este es uno, el otro debe haber puesto yo por aquí. Separado, ¿no? A ver. No, solo tenía ese. Ok. Pues que no trabajen. Bueno, mientras el ataque sea en el mismo sitio, pero estos se están acercando. Y eso sí puede ser grave. Anomaly found. ¿Ves? Algunos caen y dejan anomalías para investigar, que serán materiales especiales o... Meteor incoming. Ya veis aquí que vienen dos grandes. Y encima yo tengo un ataque de estornudo. Como estoy engripado todavía. Meteor incoming. Mira aquí. ¿Ves que se están acercando? Dos aquí, uno aquí, uno aquí. Anomaly found. Como que se están desplazando. Como que ya dejaron esa zona. No, siguen cayendo. Siguen cayendo allá. La cúpula está. Lo bueno es que deja mucho metal. A ver, mira, dejaría metales, metales, metales. Eso me daría recursos, pero esta cúpula me molesta porque debería haberla parado. Y no lo hice. Es decir, mejor dicho, yo no debía haberla creado. Porque está vacía y no está haciendo nada y se está gastando recursos. A eso es lo que me refiero. Lo bueno es todos los metales que dejan, pero bueno, ahora viene... Meteor incoming. Ya se están yendo, ¿no? Se estarán yendo y estará por llegar la otra. ¿Otras cosas cómo van? Este todavía no se puede ir. Mira, están dejando hasta polímeros. Polímeros, pero ¿de qué me sirve? O sea, tengo bastante metal. Mission Control. We've got an update on the status of the meteor storms. Uh-huh. And it's not looking good. No tiene buena pinta en lo que viene de meteoritos. Y lo que sí es que este debería estar fuera. Cuando venga la lluvia de meteoritos. Vamos a terminar de cargarlo para irnos. Vamos a darle prioridad para que se vaya. Ya pasó la lluvia de meteoritos aquí. Vale, pasó, pero ahora a mí me gustaría reparar la parte electrónica para cargar los drones. Vale, este que está aquí se viene para acá. Y aquí había otro, ¿no? Son dos de carga. Vale, este también aquí. Está lleno de basura, increíble. Y esto otra vez está malo. Espero que se lo traigan. Había otro de... Vamos a dejar este aquí. Vale, este. Que se vaya por metales. Sector scan. Me busca metales. Ah, otra cosa que me ha pasado que no lo sabéis. Es que ha caído. No ha caído ningún meteorito. Me estoy recordando ahora. Descubrió el que viene a buscar las anomalías.
descubrió una de estas de anomalías, y la anomalía le dio una sobrecarga y se achicharró. Y bueno, lo destruí. Y era lo único que tenía. Vamos a ver cómo está el... Ya este está listo, ¿no? Ya está listo, que se vaya, porque viene la lluvia en tres soles. I'm your host, Jamie Holland, and this is Free Earth Radio. Isn't it weird how history repeats itself? Todas las misiones de reabastecimiento están suspendidas. Uy. Pues ese morirá. Tormenta de meteorito restante, 2 soles. O sea, viene otra tormenta de 2 y de 3 soles. Es una burrada. Y están cayendo, ¿ah? ¿Eh? Otra vez. ¿Estoy seguro que voy a meter para allá los drones? Bueno, mira, esto está, ya está terminando. Esto ya está terminando, señores. Vamos a mandarlos a buscar. Es muy duro, pero es el final de esta historia de Marte. Seguramente hoy no creo que podamos sobrevivir. Y es transbordador, que me da pena. Vamos a esperar a que este se cargue. Lo mantengo acelerado para que pase el tiempo y ver qué pasa con esto. Ajá. ¿Dónde hay más? Así a simple vista. Estos son polímeros. Pero voy a coger primero metales que necesito. A tope. Venga, a buscar. Mira, lo iba a meter allí. Para acá. Y este, que saque estos. Voy a sacar lo máximo posible y los regreso. Aquí hay también. Algunos yacimientos de metal no son tan grandes, otros sí. ¿Este qué es? ¿Qué es? ¿Este se quedó atrapado? ¿Cómo se metió dentro? ¿Cómo se metió dentro? ¡Oh! Se quedó atrapado. ¡Ay, no! Se quedó atrapado. Me pierdo uno, además. ¿Sal? ¿Cómo entraste? Sal por aquí. ¿Cómo entró en la cúpula? Por favor, desarrolladores. ¿Qué ha pasado? Bueno. Yo no sé si destruir esta cúpula, de hecho. Es que este ya se quedó atrapado. Bueno, este ya está listo. Este va a ir a descargar. Este está buscando también. Este se quedó atrapado. Y este también está buscando. Sector scanned. A ver, a simple vista aquí. ¿Vienen cuando? 2 soles y en un sol 17. Oye, pero que uno se haya quedado ahí es un gran error. Porque yo no lo metí allí. Vamos a destruir la cúpula, a ver. Yo no la quiero. Por ahora no la quiero. Y esto tampoco. Me devuelve la mitad de los recursos, creo, ¿no? Mientras tanto, sigo teniendo la... Sigo teniendo la lluvia de meteoritos.
A ver, este está regresando. Este está aquí parado. Este está parado. Vamos a decir que recoja más metales. Estos. Este está a tope. Otro que regresa. Este que vengo aquí a cargar. Ah, todavía tiene, perdón. Vale, ahora sí, que venga aquí a cargar. Volvemos a ver. Este está cogiendo metales. Este está parado. No puede salir. Aún no puede salir. Sí, sal. No puede salir. Me da rabia. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando venga la lluvia de meteoritos. Como veis, la cantidad de metales que me da es grande, pero ¿de qué me sirve si me he destruido todo? De todas maneras, ya esto no lo quiero. Esto fue un error haberlo hecho. Y lo va a seguir construyendo, reparando cosas, pero esto no lo quiero. Y el dron no lo puedo sacar. Se quedó atrapado ahí. Increíble, no sé ni cómo entró. Gran error. Mira. Este va hacia allá. Mira, ninguno ha reventado. Eso es bueno. Buena señal. Lo malo es que... ¿De qué me sirve que no hayan reventado? Sí. Si todo lo demás no sirve. Mira eso. Vamos aquí. Vamos a esta zona donde están cayendo ahora. Es el que venga para acá. Total, esto va a terminar dentro de poco. En 17 horas viene esta tormenta que veis aquí. Y la otra viene en un sol. O sea, una gran... Uf, mira cómo van cayendo. Horrible, ¿eh? Lo que me llama la atención es que por casualidad están cayendo donde no hay gente viviendo, ni trabajando. Ni tengo una gran cantidad de drones, ni nada. Y empiezan a estar sin agua. Por lo menos nadie se ha muerto. Pero está muy complicado. Está muy complicado. Lo he hecho mal. Lo entiendo que lo he hecho mal. Encima pierdo un dron. Este se está cargando. Y este tiene electrónica, que lo vamos a dejar aquí. Acelera un poquitito más. Espera. Quítale todo esto. Se está haciendo 2.2. Ok, y ver si hay más por ahí. Aquí hay metales raros. Sí, quítaselo. Me gustaría que el transbordador se fuera bien cargado a la tierra. Once, madre mía. Llevo unos cuantos, vamos a decir si lo monta en el transbordador. Porque quiero que se lo lleve. Vale, esto creo que está reparado. Y aquí no. ¿Qué es esto? Metales raros. Cógelos. Y déjalos aquí. No, espera. Espera, que el de metal es raro, lo vamos a dejar aquí. Descarga aquí. A ver si se los lleva. Si 10 son 250, 30 son 750, bueno, tengo algo de dinerito. Para traer electrónica de la... Es que no puedo. Suspendidas.
puede despegar. Mission Control. We've detected another incoming object. Un nuevo objeto aproximándose. Bueno, la cosa no pinta bien. Todo está suspendido. ¿Aquí se repararon? Sí. Reparación, ¿qué le falta? Oh. Las piezas estas de... Estas. Vamos a mandar este arriba para buscar metales. Quizá podamos salvar esto, ¿eh? Este sigue sin tener reparación. Uy, mira la basura. También le falta, no sé, señores, ¿qué hago? Yo creo que este lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí porque ha sido un desastre. No puedo levantarme tan fácilmente. Así que bueno, lo siento muchísimo. Me gustaría jugar el mismo mapa y hacerlo un poquito mejor. Pero bueno, sector scanned. Anomaly también es interesante found. Buscar otro mapa. Lo voy a dejar hasta aquí, como dije. Esta serie finaliza aquí porque está muy difícil de... No puedo traer Robert para investigar, no puedo salir, no puedo entrar, me vienen más cosas del espacio. Y bueno, eso es lo interesante. Ha sido un simulador, no es un simulador, así que en el próximo intentaremos hacerlo mejor. Hasta la próxima, gente. Espero que lo hayas disfrutado esta serie y viene la tercera temporada. Besitos, cuidaros. El próximo va a estar mejor. Ya sé que me faltó el empezar a construir al loco. Eso tengo que evitarlo. Nos vemos, señores. Besitos, cuidaros. Hasta la próxima. Chao, gente.